Livia Vázquez Sumaeta es una vendedora de comida y refresco que hoy vivió momentos de tensión cuando un ciudadano extranjero llegó a cobrarle una cuota de 5 soles de un préstamo bajo la modalidad de gota a gota. Según ella, no se niega a cancelarlo, solamente le pidió que vuelva al mediodía porque sus ventas estaban bajas. Yo siempre doy 5 soles, 10 soles o lo que tenga porque la venta está pésima ahorita. Entonces ya son dos veces que me viene a amenazar, viene a faltar de respeto, viene a gritarme de la manera que le da la gana. Y justo estaban comiendo aquí ahorita, la primera vez fue en mi casa, la segunda vez ya fue acá pues. ¿Cuánto ya está pagando de los 200 soles? Yo le debo solamente 80 soles, joven, no le debo más. No le debo más, son 80 soles que le debo. Siempre son prepotentes al cobrar. Bien, él es el único que falta de respeto. Son dos veces que a la vez me viene a amenazar, a gritarme de la manera que le parezca mejor a él. Oye, y justamente yo llamo a Serenazgo, al joven de Sereno también le falta de respeto. Y él ha venido solito, estaba llamando a su compañero para que le lleven. ¿Qué te ha dicho el cobrador? Ay, me ha dicho que yo le decía, pero que no tengo todavía, que regrese más tardecito para darle. No que yo le pague, dice, que le pague su plato. ¿De dónde lo paga si no vendo casi nada? La respuesta de Livia Vázquez enfureció al extranjero a cargo de la cobranza de la cuota, situación que habría originado que le insulte y la amenace, razón por la cual solicitó el apoyo de los serenos. No, que prácticamente nos agreden, insultándonos que como somos viejas rateras, ladronas, que vendemos todos los días y no queremos pagar. No es así, pues. Yo le pago, como dice el buen pagador, aunque sea de sol, en sol paga. Él sabe dónde vivo. Sabe aquí, a veces vende, a veces no. Los días de lluvia yo no salgo a vender porque se me maloga toda la comida. La comida no se puede guardar de un día para otro. ¿Primera vez que has tenido este percance con...? Primera vez. Él con la misma persona. Pero usted no se niega a pagar. No me niego, joven, no me niego. Solamente le llevo 80 soles, nada más. Y le estoy diciendo, más tarde regresa. Porque su cobrador viene a cobrarme. Y él es una persona muy bella. No como él. ¿Y la persona que venía a cobrar, quién es? Supuestamente el dueño de la plata. O sea, por 5 soles te agredí, sí. Por 5 soles. Ante esta situación, esta madre familia pide a los cobradores que sean más prudentes, ya que ella sacó un préstamo por una emergencia por la salud de su madre. ¿De dónde le voy a cancelar? Si, mire, yo le dije, más tarde regresa, jovencito, con manera todavía. O sea, lo que él quería es que yo le falte de respeto o que le golpee. ¡Golpéeme! ¡Métame la mano! Yo jamás, pues, para que él me vaya a denunciar. Bueno. Es así, pues. ¿Qué pediría a las autoridades? Que, por favor, en primer lugar, todos no son iguales. Algunos tienen paciencia, nos esperan, nos entienden. Y si yo le saqué es por motivo de mi mami, que estaba muy grave. Y entonces, en eso vino el paro, todo eso. No podíamos trabajar. Pero estoy trabajando. Le estoy pagando, aunque sea de 5 soles, de 10 soles. Le estoy pagando, que son 10 soles una cuota diaria. Entonces, yo le pedí, lo más importante es que le pida a las autoridades, por favor, que les llamen la atención, que tomen carta en el asunto con esas personas que son faltosos. Están acostumbrados a agredir. Incluso le dicen, no estás ni en tu país y piensas querer faltar de respeto acá. Vázquez Sumaeta todos los días vende comida y refrescos cerca del puente de Atumpampa y espera no volver a tener este tipo de problemas.